de ver que ejerciste tu derecho al voto. Pues sí, porque yo creo que es capital que la gente venga a votar, es capital que pensemos en el futuro de esta ciudad y por tanto yo invito a que todos los vecinos, a todas las vecinas de Santa Cruz La Palma puedan venir a ejercer el derecho al voto. Hoy es la fiesta de la democracia se fortalece con una alta participación. El futuro de Santa Cruz de La Palma también se define hoy, 28 de mayo, eligiendo a los hombres y mujeres que van a dirigir los destinos de esta ciudad en los próximos 4 años. Por tanto, es capital, es fundamental que la gente venga a votar, que haya una jornada tranquila y que esta fiesta de la democracia se fortalezca con una alta participación. Así es, se muestra optimista ante estas elecciones. Bueno, yo creo que sí. Yo lo único que puedo decir es que esta campaña lo que me he llevado ha sido el ánimo, el cariño. Cada apretón de mano, cada achuchón, cada abrazo era una inyección de ilusión y por tanto yo creo que la gente va a votar pensando en el futuro, va a votar con ilusión, va a votar con ganas. Y yo confío en que se vote masivamente, que se vote mayoritariamente y que se vote con una amplia mayoría, quien sea, pero que creo que es fundamental que los gobiernos no estén hipotecados y que la gente tome claro quién es el que quiere dirigir o a quién votan o a quién apoya para dirigir los destinos en los próximos 4 años. En lo que va de hora, ¿cómo ve la participación? Bueno, bien, normal, como otras jornadas electorales, ¿no? Me han dicho que lo que sí hay es mayor incremento del voto por correo. Eso supone también que posiblemente, como estamos en un puente con el Día de Canarias, hay mucha gente fuera que ha ejercido el voto por correo y, por tanto, bueno, eso sí es un dato muy significativo a tener en cuenta. ¿Cómo va a vivir el día? ¿En la sede, con los vecinos? ¿Cómo va a estar? Bueno, pues yo ya me he recorrido todas las mesas electorales de Santa Cruz de La Palma y, bueno, he visitado y he saludado a los apoderados e interventores de cada colegio electoral y ahora seguiré estando por la calle, fundamentalmente con mi familia, que han sido los grandes abandonados durante estos días de campaña.